aclados y sus bordados de listón. Hoy les voy a enseñar esta puntada, se llama puntada de conchita. La pueden ocupar para hacer algunos adornos, para hacer por ejemplo, un tipo de hojita, se ve como en tercera dimensión. En este caso lo puse con un hilo brillantado, ¿sí? Para poder dar en una patita de gallo, ¿sí? Para poder más o menos enseñarles. Aquí ya tengo yo previamente en esta tela, esta es la rosa imperial, por si ustedes gustan también la hoja con herradura, ¿verdad? La pueden ver en en mis tutoriales de Claus y sus bordados de listón. La rosita bordada, miren, qué bonita se ve. Vamos a ocupar aquí en esta palmita, ¿sí? Para poder hacer lo que es la conchita. Vamos a meter nuestra aguja que ya tenemos previamente, voy a hacerla con hilo dorado, que en este caso es cordón, se llama cordón abrillantado. ¿Sí? Vamos a meter nuestra aguja. Vamos a meterla aquí. ¿Sí? Y vamos a sacarla del lado izquierdo. Vamos a hacer como si fuéramos, si ustedes ya vieron el tutorial de la puntada del 8, pues ya se les va a hacer como que un poquito más fácil. Del lado izquierdo vamos a girar, pero el hilo tiene que quedar del lado izquierdo. Envolvemos nuestra aguja, jalamos, vamos a meter en la primer patita nuestra aguja y vamos a jalar, ya no en la aguja, nada más en el puro hilo. Y aquí en un ladito de donde habíamos sacado la primera, vamos a volver a meter, ¿sí? Y sacamos enseguida arriba. Entonces, metemos, giramos, aquí vamos a hacer una especie como de cadeneta. Y jalamos. ¿Sí? Y vamos a dejarle una colita aquí en la parte de arriba. Para meter nuestra aguja. Y ahí está nuestra primer conchita. Vamos a hacer la otra, pero ahora la vamos a hacer al revés para que nos salga una de un lado y otra del otro. ¿Sí? Otra vez metemos. Vamos a hacer el hilo acá. Acuérdense, como la puntada del 8, del lado izquierdo, sacamos a la mitad la aguja, formamos un 8, así envolviendo nuestra aguja, jalamos, en la primer patita metemos nuestra aguja, pero vamos a jalar nada más en la patita, no en la tela. Y luego donde estuvo la primer puntadita, aquí, vamos a meter nuestra aguja, vamos a sacar enseguida aquí arriba y hacemos una especie de cadeneta. Giramos nuestra aguja y jalamos. Y ya nosotros ahí con nuestra uña, nuestro dedo lo vamos acomodando. Y vamos a dejarle arriba un poquito más larguito, ¿sí? Para que se den cuenta cómo va quedando. Volvemos a sacar nuestra aguja. Este queda bien bonito para hacer también como una especie como de hoja, como de adornito, de queda abultadito y queda bonito. Ahora sí que también, si lo quieren hacer más larguito, vamos a hacerlo un poquito más larguito para que ustedes vean también cómo queda. ¿Sí? Ya lo hacemos más larguito. ¿Sí? Acuérdense, tenemos que envolver, pero tiene que quedar un 8. Tenemos que envolver y queda cruzado. Jalamos. Y a la hora de jalar vamos a meter nada más en uno. En uno, jalamos, esa es la primer patita, volvemos a meter,
más, como si fuera una cadeneta. Ahí no tiene que quedar como 8, ¿sí? Y dejamos un poquito largo para que quede el rabito arriba y se vea bonito. Vamos a acomodar aquí. Miren. Y ya se fijan cómo le está dando esa forma voltadita, ese adorno, que se ve muy bonito. Bueno, y aquí está terminado. Si ustedes se fijan ya cómo se ve, ¿sí? No se aprecia muy bien por la luz, pero bueno, quise hacerlo con este abrillantado. Pero bueno, se ve hermoso, se ve muy bonito. Lo pueden ocupar como hojitas, lo pueden ocupar, les digo, de diferentes modos. Y si ustedes se fijan, aquí mismo en la rosita se le pudo haber puesto, pero para poderles enseñar bien, como se hacía la puntada, se las quise hacer aparte, pero aquí entre medio le pueden poner una rosita bordada de algún otro color y bien bonito que se ve. Espero que les haya gustado esta puntada de Conchita y nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga, las quiero mucho. Besitos. Muah.